No, de veras. Sí. Entonces, imagínense, o sea, me ofende si me dicen, usted va a manejar una partida secreta. O sea, pues, ¿qué le contesto al Reforma? No soy Salinas. Excelente, mi presidente de la República, no soy Salinas de Gortari. Eso es lo que nos le manda decir al Grupo Reforma nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y antes que todo, de ver todo esto donde le increpó esta, ahora sí, esta periodista chayotera, donde lo estaba acusando de que iba a ser mal recurso de esa partida, la cual ya fue aprobada otra vez en la Cámara de Diputados con los legisladores, a lo cual a muchos de los chayoteros no les gustó, ya que en los tiempos de ellos, cuando era, cuando era aprobada, siempre se la gastaron en su caja chica, hacían de ellos lo que querían, en pocas palabras, eran parte de su bolsillo, con eso lograban comprar intereses, voluntades, chayoteaban a la gente y obvio se lo gastaban en lo que querían estos señores. Y piensan que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se va a comportar de la misma manera y es por eso que les dice, vaya y dígale a su Grupo Reforma que no soy Salinas. Y ahorita le vamos a presentar todo lo que Andrés Manuel López Obrador hizo, la descripción correcta y exacta conforme a lo que sucedió en aquellos ayeres. Pero vamos a recordar un poquito qué es esa partida secreta. Y ahorita le presento el video donde nuestro presidente le mete una recia a todos esos chayoteros con los cuales quieren compararlo con los presidentes anteriores. La partida secreta creció hasta 190 millones de pesos con Salinas de Gortari. Pablo Gómez, que es del Movimiento de Regeneración Nacional, tiene, de hecho, escribió un libro al respecto, donde él nos informa exacta y correctamente de cómo se manejaba toda esta partida. El diputado de Morena, Pablo Gómez, aseguró que con la eliminación de la partida secreta en el presupuesto de egresos de la Federación, se acabaron no solamente con partidas secretas, sino con virtuales secretas, que dieron lugar a gastos injustificados de parte del gobierno. Eso era lo que hacían en el pasado estos gobiernos. Algunos fueron partidas secretas, digamos, abiertamente establecidas, que así fueron aprobadas en los presupuestos, pero en otras ocasiones, amigos, eran partidas secretas muy secretas. Es decir, operadas en secreto en lo absoluto, totalmente. Explicó en una entrevista en aquella ocasión, recuerdo muy bien, ya a Pablo Gómez, y agregó que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la partida secreta creció hasta 190 millones, me equivoqué ahorita, amigos, de dólares, 190 millones de dólares. El legislador señaló que según en aquella ocasión la constitución vigente, las partidas secretas debían ser asignadas a las secretarías de Estado ejercidas con la firma del presidente. O sea, si no te daba la firma el presidente, no había dinerito extra. Sin embargo, apuntó en aquella vez Pablo Gómez, esto no ocurrió en sexenios pasados y supuso una violación a la ley. No eran las secretarías, era la administración presidencial que controlaba todo ese dinero y repartía todo el recurso ese como quería, y no había absolutamente ninguna limitación para esos gastos, a punto. Por eso se daban su vida de palaciegos estos canijos. No puede haber ningún gasto que se mantenga reservado. Todo tiene que ser inspeccionado y auditado, que es de la forma en que ahora sí se aprobó. Va a ser inspeccionado por la función pública y va a ser auditado, o sea, ya no es secreta, nada más que le quieren llamar partida secreta a fuerzas los fifís o los panistas. Ya no es. Ahora sí está, ahora sí es abierto en pocas palabras. Los entes públicos tienen que dar cuenta hasta el último centavo que se gaste en esa partida que ya no es secreta. Entiéndalo bien, métaselo en la cabeza. En esa ocasión, Pablo Gómez nos dijo, luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para prohibir el uso de esa partida secreta en presupuestos. Eso fue a principio de la legislatura para pararle ahí a este Peña Nieto en aquella ocasión. En el caso de Salinas,
Pablo Gómez nos manda a recordar que el hermano del expresidente Raúl fue Raúl Salinas, que estuvo en el botellón. Fue acusado de haber manejado parte de esa partida secreta y un juez declaró que no había obligación de rendir cuenta y justificar los gastos. Ya se va dando cuenta cómo había ahí contubernio entre jueces y gobernantes, ¿eh? Como dice ahí Pablo Gómez, y describe que en aquella ocasión la partida fueron acusados Raúl Salinas de Gortari y su hermano Carlos Salinas, y el juez muy sutilmente llegó a decirnos que no había obligación de rendir cuentas ni justificar gastos. Entonces, ¿qué se entiende con esto? Que usted se podía gastar el billete en lo que usted quería. Se cometió ahí una tropelería al declarar que podía haber el gasto público sin necesidad de ser justificado. Esa es la che bronca con la cual nos tenían estos canijos ahí sometidos y metidos. Pero vamos a ver al presidente de la República qué más nota les arregló a estos canijos. Vamos a escucharlo. ¿Cómo las arregla la plana, mi presidente, a estos canijos? Donde les dice, pues si no somos iguales, canijos, ¿qué piensan? Que yo soy olla de su cristalería. Se equivocan mucho. Vamos a escuchar al presidente para ver cómo les arregla la plana a estos señores del diario Reforma, sobre todo, que estaban ahí presentes. Y piensa que soy Salinas. O sea, y ya. Con todo cariño, o sea, y respeto. Presidente, también le tengo otra pregunta sobre otro tema. No, pero no lo voy a hacer así. Así está en la ley que se aprobó. Sí, pero vamos a buscar la manera de dar esas facultades. ¿El de discrecionalidad? ¿Que esos recursos puedan usarse para lo que sea, solo por decisión del Ejecutivo? No, pero no lo voy a hacer así. Así está en la ley que se aprobó. Sí, pero vamos a buscar la manera de dar esas facultades a la Secretaría de Hacienda. ¿Que también tendría un uso discrecional? Sí, el Reforma a veces nos confunde y piensa que soy Salinas. O sea, y ya, con todo cariño, o sea, y respeto. Presidente, también le tengo otra pregunta sobre otro tema. Ni modo que voy a tener una partida secreta como la que tenía Salinas, que Reforma nunca dijo nada. ¿Sí? La única que habló de eso, bueno, dos que me acuerdo. Uno, Pablo Gómez, que hasta escribió un libro sobre la partida secreta. Y en el medio periodístico, si por eso es bueno a veces ser mayor de edad, adulto mayor, ya tener tiempo, porque ya se han visto muchas cosas, ¿no? Y que a veces se olvidan. Pero la única que hizo un reportaje y una entrevista muy importante sobre la partida secreta fue Carmen Aristegui. Interesantísimo, lo voy a recordar. Porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Le preguntó al finado presidente Miguel de la Madrid que si era cierto que se habían utilizado los fondos de la partida secreta durante el gobierno de Salinas, y dijo que sí, el expresidente. Y luego, de manera lamentable, intervinieron hasta familiares del expresidente Miguel de la Madrid y fueron a sacarle una carta en donde él dice
que ofrecía disculpas porque él ya no estaba bien. De su memoria. No, de veras. Entonces, imagínense, o sea, me ofende. Si me dicen, usted va a manejar una partida secreta. O sea, pues, ¿qué le contesto al Reforma? No soy Salinas. Bueno, amigos de Conexión, ya vieron ustedes al presidente de la República, ya lo escucharon, ahí lo tenemos en pantalla. Cómo la gente del poder de aquellos tiempos tan cínicamente expresaban y todavía los familiares se metían a quererlos defender. Miguel de la Madrid Hurtado, creo que hizo esas declaraciones porque en aquella ocasión, cuando vio lo que Salinas de Gortari estaba haciendo con el gobierno federal, que se volvió insensible con la gente, que empezó a vender todas las paraestatales y sobre todo las que dejaban buenos dividendos para el pueblo, él hizo un comentario en aquella ocasión, y no me vengan a decir los familiares que no estaba bien de su mente, y expresó que se había equivocado rotundamente en designar a Carlos Salinas como el próximo presidente, ya que ellos daban el dedazo para ver quién iba a ser el siguiente. Y pues bueno, cuando le da esta declaración a Carmen Aristegui, rápidamente los familiares salen a desdecirlo con una carta, como dice Andrés Manuel López Obrador, donde no está muy bien de su mente. Esta es la forma en que los hombres estos corruptos se la llevaban tan cínicamente, con ese tipo de expresiones, con ese tipo de hechos tan lamentables, que piensan que los mexicanos somos tontos. No lo somos, somos personas pensantes, críticos, y aún cuando nuestro señor presidente tiene ciertas equivocaciones, y él lo dijo en la mañanera de hoy, claro que me he equivocado y claro que tenemos que apretar las tuercas y claro que tenemos que reivindicar el camino, porque hay muchas cosas que no han salido como yo pensaba. Y es obvio que no hay perfección en ningún gobierno del mundo, sino que se van afinando poco a poco los detalles conforme las cosas se van presentando. Pero seguiremos escuchando a nuestro señor presidente de la República. ¿Qué más les estuvo diciendo al respecto? Porque se ponen locos de esa partida secreta, con lo cual piensan, como dice él, me confunden, pues ¿qué creen, que soy un corrupto? En pocas palabras, les manda decir eso nuestro señor, ahora sí, el que reina ahí en Palacio Nacional. Se confunden esta bola de chayoteros que piensan que el león es de su condición. Vamos a escuchar al señor presidente ya para finalizar qué mal les dijo a esta bola de chayoteros. Porque la correlación de fuerzas en el Congreso permitirá que transite en ese sentido. Yo le quisiera preguntar si usted desde el Ejecutivo propondría poner en marcha medidas estrictas de rendición de cuentas y de transparencia, o qué mecanismos concretos para transparentar por completo el ejercicio de ese gasto, de ese ahorro que después, del que usted va a poder disponer, porque en esta ocasión usted tiene sus prioridades, pero eso queda en la ley. Y cuando venga otro presidente, pues también va a tener uso discrecional de esos recursos. Desde su punto de vista, ¿qué medidas pueden tomarse? Pues es un para acuerdo, que no... un acuerdo para que la facultad, como lo dije aquí, se le traslade a la Secretaría de Hacienda, que es la responsable del manejo del presupuesto. ¿Pero qué medidas de rendición de cuentas tendría, propondría usted que tuviera Hacienda para que no se cuestione justamente el ejercicio discrecional de esos fondos millonarios? Pues es que Hacienda tiene que informar permanentemente, y ya existen mecanismos de control que tienen que ver primero con la oficina, la Secretaría de la Función Pública, lo que era antes la Contraloría. Pero además, hay que informar al Congreso,
periódicamente al Poder Legislativo, que es el encargado de aprobar el presupuesto y de llevar a cabo la vigilancia del ejercicio del gasto. Entonces, ya existen estos mecanismos. Eso de lo de la transparencia, fue una simulación que se hizo en el periodo neoliberal, el crear organismos para la transparencia, la sociedad civil. Nunca vieron nada, saquearon al país y el Instituto de la Transparencia nunca presentó una denuncia de actos de corrupción. Y a eso era lo que se dedicaban todo el tiempo estos señores, a jugar a la simulación. Con Vicente Fox Quesada, que tanto está llorando, que ellos fueron los auspiciadores del 3 de 3, que cada quien tenía que presentar. Siempre maquillaron sus propiedades, siempre las ponían a nombres de otras personas. El Instituto de la Transparencia hasta la fecha no ha servido más que para 3 pesos. Y esto es para estarle cuidando, ahora sí, todas las riquezas que han obtenido estos gobiernos anteriores. Solo ha sido un pelele para decirle al mundo, porque se los obliga la OSDE o la OCDE, como le quiera llamar usted, la Organización para el Desarrollo, en el mundo, en la cual ya estamos nosotros ahí sometidos con ellos, es la palabra correcta, sometidos a la OCDE. Pues les piden ciertos estándares gubernamentales en los cuales deben de crear estos entes, donde deben de estar como el Instituto de la Transparencia, los cuales nomás los ponen de adorno y funcionan de parapetos y de tapaderas estos señores. Pues bueno, amigos de Conexión Online, ya se mantiene usted muy bien informado, ya vio cuál es la realidad. Ya no es secreta esa partida, es una partida abierta, con la cual se tienen que rendir cuentas. No soy Salinas, les manda decir. Y váyanse a la historia para ver cómo se gastaban estos señores y cómo el juez en aquella ocasión manda decir que no hay ni un problema, que ellos tienen todo el derecho de no presentar ninguna, ahora sí, pruebas en qué se gastaron el billete. Eso es la realidad de aquellos ayeres. Dice Andrés Manuel López Obrador, a mí no me confundan, ni la Secretaría de Hacienda, porque este gobierno tiene mucha moral. Amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado, les acaba de arrimar una recia a estos canijos. Buen mensaje, mi señor presidente. Talante como siempre, fuerte como siempre, como lo hemos visto toda la vida, esa vitalidad la cual usted nos regala a nosotros y hace que no nos cansemos. Caminamos y caminamos, Zócalo, Bellas Artes, Caballito, Monumento a la Revolución, día tras día, ida y vuelta, y los youtuberos presentes nunca se cansaron porque usted pone el ejemplo. Usted va adelante, como le dijeron ahí, como atleta keniano, que no para, como si no fueran 42 kilómetros, como si fueran cientos de kilómetros los que hay que recorrer, y vamos a estar detrás de usted. No lo vamos a dejar solo, eso téngalo por seguro. El pueblo se manifestó en el Zócalo, el pueblo nos lo expresó, y eso es lo que traemos el día de hoy. Un corazón muy grande y unas energías que difícilmente lo vamos a abandonar. Con la cuarta transformación, hasta la victoria siempre.